aplicable por antigüedad, que permitía que, por ejemplo, no me acuerdo bien los montos, pero que alguien, que un maestro de grado jornada simple que tiene 15 años de antigüedad o 20 años de antigüedad, 250 mil o 270 mil pesos, y que si tiene dos cargos cobra los 270 mil pesos en los dos cargos, ¿sí? Cuestión también que hemos incorporado en esta paritaria por primera vez, porque siempre se garantizaba ese salario en un solo cargo y no en dos cargos. Bueno, hoy frente a la negativa de la propuesta, los inconvenientes creo manifestados ya por ustedes de UDAP, situación que ayer fue expresa, digo, en el conteo que hicieron, el conteo de los mandatos, las autoridades de UDAP. Bueno, frente a esta negativa de la propuesta, hoy lo único que hemos podido cambiar es que ese ítem no remunerativo sea remunerativo, pero calculado en 30 puntos, no en 37 como era el no remunerativo. ¿Bien? O sea, que había una especie de nueva propuesta. De nueva propuesta que no altera el costo, ¿sí? Porque al convertirlo en remunerativo, para nosotros eso implica un costo mayor, en vez de ser 37 el no remunerativo, es 30 exactamente. Bueno, y vamos a esperar, y lo más importante, y aquí sí les pido primero el agradecimiento a todos ustedes que nos esperan hasta esta hora. Estamos a disposición de las bases. Por un lado, esto beneficia, remunerativo y bonificable, beneficia a aquellos que se están por jubilar. Pero por otro lado, llegaría menos dinero a los docentes al bolsillo, que hoy en día está tan necesario. Bueno, esas son los temas que hemos tratado, no hemos demorado porque está acotado, no hay más incremento, no nos ofrece más incremento, pero bueno, es una decisión que queda ya en el caso nuestro por parte de los delegados y bajar la propuesta a las bases. ¿Cuándo creerían, Quiroga, que podrían tener respuesta? A mitad de la semana que viene, o sea.